Con respecto a los hogares y las economías de los hogares, es indudable que se van a ver afectados en tanto se afecta el empleo y la generación de ingresos. Estudios del Banco Mundial han mostrado que los grupos más afectados son los grupos más vulnerables. En este caso, estamos hablando de jóvenes, mujeres y en nuestra ciudad, que tiene una gran población de afrodescendientes, pues ellos serían también los grupos que se afectarían por esto.